Qué rico está. Buenos días, mis amores. Bienvenidos a un nuevo video. Estoy súper contenta por tenerlos acá en un videito nuevo. Señores, de verdad que me siento súper feliz de que ustedes estén aquí conmigo, compartiendo este video, compartiendo mi día conmigo, mi día a día, mis rutinas de ama de casa. Entonces, me siento súper contenta, de verdad. En el día de hoy, señores, les traigo mi rutina de mañana. Es una rutina de mañana muy sencilla, de una persona normal, se podría decir. Bueno, en estos días yo estoy de vacaciones, yo trabajo medio tiempo, pero en estos días estoy de vacaciones, entonces me he aprovechado como por grabar muchos videos y subirlos aquí a YouTube, porque me siento muy motivada y quiero seguir subiendo videos más adelante también, por lo menos 2 videos a la semana para que ustedes tengan videito aquí. Sé que no somos muchos, pero sé que esta familia va a crecer mucho, mucho, muchísimo. Me siento muy contenta de verdad de poder compartir con ustedes mi día a día como ama de casa de 25 años, las cosas que yo hago, las cosas que vivo, los vlogs, todo eso me encanta compartirlo con ustedes. Y espero también que a ustedes les guste mucho ver este tipo de videos aquí en mi canal. Bueno, el día de hoy me acabo de levantar. Como vieron, estaba preparando mi café. Ahora voy a hacer un poco de desayuno y tengo que ordenar también unos trastes que tengo ahí en el escurridor, que los fregué anoche, entonces lo dejé escurriendo y hoy es que lo voy a guindar, lo voy a arreglar y voy a recoger un poquito la casa. No está sucia, la verdad, pero sí, como cuando entramos con los zapatos y eso, se llena un poquito de tierra. Y voy a barrer un poquito y también atender la cama. Así que acompáñenme en mi rutina de mañana. Ya guardé todos los trastes. Ahora voy a quitar esto de acá. Lo voy a guardar porque no me gusta dejarlo ahí, porque ocupa mucho espacio y yo no tengo mucho espacio aquí en la meseta. Entonces, por esa razón, yo no lo dejo ahí. Lo guardo. Bueno, mis amores, ya que guindé los trastes, entonces ahora voy a poner el desayuno, que voy a estar haciendo plátano maduro con un huevito hervido. Entonces, acompáñenme a preparar el desayuno. Pues ya que puse el desayuno, me voy a poner a tender la cama y a recoger un poco la casa. Así que vamos. Ya está listo mi desayuno. Aquí tengo mis plátanos maduros con mi huevo. Le puse un poquito de mantequilla y un poquito de juguito de guanábana. Así que a buen tiempo para esas personas que, al igual que yo, están comiendo o desayunando. Así que buen provecho. Bueno, mis amores, ya comí. Bueno, desayuné. Ya desayuné, ya reposé, vi un poco de televisión. Llené unas cuantas vasijas que tenía que llenar porque aquí no llega el agua todos los días.
Aquí solamente llega el agua los lunes, los miércoles y los viernes. Entonces me gusta tener siempre mi vasija con agua llena para que, por si acaso necesito agua, pues tenerla de una vez a mano. Tenemos tinaco, pero el tinaco se vacía un poco rápido, porque no sé si tiene una avería o algo, pero se vacía un poco rápido. Entonces los martes, los jueves y los sábados y domingos, pues es los días que utilizamos el tinaco, pero no lo abrimos tan temprano, sino que lo abrimos ya un poquito tarde, cuando ya prácticamente vamos a limpiar la casa y eso, para poder utilizar el agua y que no se vaya tan rápido. En vez de uno hay dos tinacos. No sé por qué el agua se va tan rápido, porque solamente es para tres casas y se va así. Entonces ahora voy a lavar el baño. Mi baño es muy pequeño, pero quiero mostrárselo porque sé que hay personas que, al igual que yo, también tienen su baño pequeño. Quizás yo a veces busco mucho videos de decoración de baños pequeños, de cómo decorar un baño súper pequeño, y los baños que aparecen, señores, que pequeño, son baños que usted puede poner una cama dentro de ellos, literal. Entonces el mío no, el mío es muy muy pequeño, literal, literal. Ya van a ver lo pequeño que es mi baño, así que acompáñenme a lavar el baño y nada, sigan viendo. Miren, mis amores, así es mi baño, ven. Es súper pequeño, la verdad. Simplemente tiene el inodoro. Esta es la entrada, miren. Yo estoy agradecida porque, por lo menos, aunque es pequeño, está dentro de la casa y es muy fácil de lavar, de organizar. Quizás no está decorado como yo lo quiero, porque el espacio no me ayuda mucho, pero sí me siento muy agradecida por tenerlo. No tengo lavamanos, como ven, porque no hay espacio donde poner lavamanos, pero por lo menos es funcional. Por lo menos tengo donde hacer mis necesidades, donde bañarme, y de verdad que soy muy agradecida. Bueno, mis amores, y para iniciar a lavar el baño, lo primero que yo hago es aplicar un poco de desgrasante multiuso. Este yo lo utilizo tanto para la cerámica del baño como para el inodoro y para la cerámica de la cocina. Lo primero que voy a hacer es aplicarle un poquito al inodoro y también a la cerámica de la parte de la bañera. Luego de esto voy a pasar a quitarle la ropa al baño y todos los potes que hay encima del inodoro para que sea más fácil al momento de limpiarlo. También voy a estar sacando el zafacón. Voy a enganchar la cortina porque no me gusta quitarla. Para lavar el baño voy a estar haciendo un agua con ace y con cloro, ace es detergente, y con este brillo verde pues voy a comenzar tallando la cerámica. Luego que terminé de lavar el baño, pues ahora voy a pasar a secarlo. Para secarlo yo utilizo una cubeta con agua, un paño que es solamente para el baño, y Fabuloso para que quede oliendo muy rico. Y paso a secar con este paño toda la cerámica para que no se quede como lamparosa, así fea, sino que se quedan súper limpias y súper brillosita al yo pasar este paño así. Y lo mejor de todo es que queda con un olor súper rico. Lo mismo hago en el inodoro también. Lo paso muy bien por todas partes para secarlo. Ya por último lo que hago es secar el piso con el suave. Y también le agrego un poco de Fabuloso al agua para secar el piso.
y ya eso es prácticamente lo último que hago. Aproveché ya que estaba aquí y me puse a lavar pues la puerta del baño. Bueno, mis amores, luego paso a ponerle toda la ropa al baño y bajo la cortina y todo lo que va en el baño pues lo voy poniendo. Y así es como queda el baño, señores, súper limpio. Y lo mejor de todo es que tiene un olor súper rico porque el fabuloso que utilizo huele muy bien y le deja ese olor muy rico. Mis amores, ya terminé de lavar el baño. Por ahora ya no tengo más nada que hacer. Luego me voy a bañar. Voy a ver una peliculita hasta que llegue la hora de la comida. Espero que les haya gustado mucho este video. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado bastante y que también se animen a limpiar, a ordenar. Y si son nuevas por aquí, les invito a que se suscriban picándole abajito donde dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos nuevos, ya que subo videos todas las semanas. Así que ya lo saben. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye.